Descubriré de una vez por todas qué ha pasado con Sammy. Es muy raro que ese cabrón no haya regresado a trabajar, pero ahora descubriré la verdad. Si tan solo hubiera sabido por qué se fue, seguro habría corregido el error, pero no con mi pinche terquedad, siempre las cosas salen de la chingada. No mames, se me había olvidado el por qué me tomé vacaciones, incluso creo que olvidé lo que tenía que hacer, solo espero que Stitch no se entere XD. Maldito mierda, ¿con qué rentaste una casa? Y qué curioso que estuviera tan pinche lejos de la nuestra, ahora sí pendejo me vas a explicar qué chingados hiciste todo este maldito tiempo. Espera, efectivamente te iba a decir qué pedo, además ya me enteré que me cambiaste por dos imbéciles y se nota que esos dos cabrones no duraran contigo, aparte ya no me dabas espacio en tus vídeos siempre que alguno de nuestros compas hace alguna presentación, al que siempre invitan es a ti, y a nosotros ni en cuenta, esa fue la razón por la que por eso los demás renunciaron y decidieron hacerse independientes y eso creo que ni tú mismo lo sabías. Pinche sentido, no mames, lo que sucedió fue que ustedes no quisieron hacer su trabajo como les decía, y por lo menos estos dos son más abiertos a todos los temas que tratamos, ya mejor no discutamos y prepárate porque acabo de organizar un viaje a la playa, y nos iremos todos mañana después de la escuela. No manches, te tardas los años en salir de la escuela. Perdonen, tenía que pasar al baño, y a comprar algo de botanas para el viaje, pues como nos vamos a ir desde ahorita, quién sabe a qué hora lleguemos a la playa. Stitch, Ana y yo hablamos y quedamos en que mejor nos vamos a ir mañana en la mañana, pues las maletas nadie las arregla y como tu amigo llegó de sorpresa anoche tuvimos un pequeño inconveniente con todo eso. Vale madres, y yo que quería llegar antes que todos, pero ya que de todos modos mi maleta no está bien arreglada todavía, de acuerdo, pero si nos vamos a ir mañana en la mañana que sea a las 5:30. ¿Les parece bien? Pues ya que insistes, está bien, pero no vayas a salir a la mera hora que no tienes nada arreglado, porque entonces sí te mato. Despierta, Aya. ¿Qué te sucede? ¿Que no puede uno tomar una siesta después de haber arreglado su maleta? Si nada más arreglaste la tuya, y eso sí es ser un huevón, por lo menos hubieras arreglado las de todos, ya que te largaste tanto tiempo hubieras hecho eso, pinche estúpido. Pues si tanto es su maldita urgencia tener todo arreglado, háganlo ustedes, yo me largo a jugar Xbox un rato. Y por esa razón no quiero estar en la ciudad, con todos los trolls merodeando por ahí, no quiero ni verle la cara a nadie. Entonces no estarás en Loquendo City las 2 semanas. Así es, bueno, mejor dime qué estás haciendo. Pues nada, estaba viendo la televisión pero no había nada bueno, y pues nosotros tampoco vamos a estar en la ciudad. Pues también pensamos irnos de vacaciones. Órale, me parece bien, oye, de pura casualidad no está por ahí Xander. Está ocupado, si quieres te lo comunico. No, así déjalo mejor, ya no te hago perder tu tiempo, va cámara, nos estamos viendo en 2 semanas. Hasta pronto. Vaya, ahora resulta que todos se van a ir, bueno, mejor me apresuro en arreglar todo. Crazy foolish.
Hola, bienvenidos a la casa. Paraíso Marítimo. Ustedes son los que pidieron la renta. Sí, somos 4 personas. Ok. Bueno, la casa cuenta con todos los servicios internet, luz, agua, servicio a cuarto, etc. Esperamos que sea agradable su estancia en la casa. Un ayudante se encargará de llevar sus maletas a la habitación. Muchas gracias. Bueno, según el folleto, hay 2 cuartos. Bueno, Ana, tendrás que dormir sola, XD. Ya que, bueno, así es la vida. Saldré a tomar un poco de aire, como que el autobús en donde veníamos estaba muy cerrado. Disculpa, no te vi estas. Bien. No te preocupes, fue culpa mía. Chingada madre, creo que en la maleta de Ana está mi cartera, le preguntaré dónde la puso antes de que sepa que tengo 500 pesos y se los gaste. ¿Entonces vives en Loquendo City? ¿Desde hace tiempo o llevas poco viviendo aquí? Bueno, viviendo aquí, llevo apenas unos meses, aparte tuve que buscar un trabajo bueno, porque aquí casi se ve que no hay oportunidades, pero... Ana, necesito que me digas, ¿en dónde pusiste tu maleta? Porque creo que ahí dejé mi cartera. Stitch, ¿no podemos hablar de tus problemas después? ¿No ves que tengo compañía? Xander, ¿qué onda? ¿Qué haciendo por estos rumbos? Pues vine de vacaciones, rentamos esta casa para pasar las vacaciones, por cierto mi asistente me dijo que hablaste anoche, que necesitabas. Nada, solo quería decirte eso yo también, pero contesto tu asistente, bueno te dejamos porque todavía falta desempacar cosas. Espera, oye. Ana, ¿vas a estar ocupada esta noche? Creo que no, ¿por qué? Es que quería invitarte a cenar, esta noche, bueno si te veo me dices sale. De acuerdo, entonces te veo al rato. Esa sonrisa me dice algo, cuenta qué pasó. No nada, fue que Stitch se vino a pasar las vacaciones en la misma casa que nosotros, y aparte conocí a su nueva asistente. Escuché que Stitch vino a la misma casa, pero ¿eso como por qué? Pues quién sabe, pero ya mejor hay que pasarla bien, por lo menos estamos con los amigos. Oigan, ¿y si mejor vamos a la playa a caminar un rato? La verdad quiero estirar un poco los pies pues, en el autobús íbamos como capsup toda apretada. ¿Qué les dije? Que este lugar era el más chingón, ya ven cómo Sasuke nunca se equivoca. Si tú lo dices, pero como que la casa solo es para unos cuantos, además alcanzo a ver un auto ahí estacionado, lo más probable es que ya la hayan rentado. Mejor no seamos pesimistas y vamos, estoy seguro que serán las mejores vacaciones de nuestras vidas XDXDXD. Me cae de madres, que ahora sí se pasaron, de la raya, pero llegaré al meollo de este pedo te, digo cómo se les ocurre hacer fiesta en la noche. Oigan, ¿pueden bajarle al maldito volumen? Estoy tratando de dormir. ¿Con que ustedes son los del pinche escándalo, Ana, Sam, banda que fregados hacen aquí? Creo que se están preguntando, ¿por qué no te largas de aquí? ¿Saben qué es lo que haré? Primero vamos a apagar la música. Y ahora, lo segundo en hacer es... irte de aquí, eso es lo que debes hacer. Además no puedes venir y entrar como si fuera tu casa, porque además el dueño nos dio permiso. Con la pena, pero su amigo tiene razón. Si su amigo se está quejando del volumen, lo mejor será que ya le paren. Además es la 1 de la mañana. Buenas noches a todos, que tengan felices sueños. ¿Es la ayer? Sí, ustedes tomen lo de las extremidades mientras los demás van por cuerdas para amarrarlo.